Hola, muy buenas, ¿cómo les va? Aquí Robert Sock, en otro vídeo más para mi canal. Y hoy vamos a continuar con Soul Worker. Vamos a seguir dándole a Chia Uriel, o Chia Aruel, como se llame. Vamos a seguir leveándola, vamos a seguir dándole caña. Vamos a liarla un poco, porque sabemos que estamos aquí para liarla un poco y para echarnos unas risas e intentar pasar un buen rato. También, como digo siempre, cualquier opinión, comentario o lo que sea que se os ocurra, en la cajita de comentarios sois todos bienvenidos siempre y cuando sea con respeto y educación. Como digo siempre, estamos aquí para pasar un buen rato, como he dicho al principio y lo repito, que me van a llamar un día pesado, pero es así. Estamos aquí para pasar un buen rato siempre y cuando sea con respeto y educación. Cualquier opinión, ya sabéis, si os gusta el contenido del canal y queréis apoyarlo, podéis suscribiros, es completamente gratuito y ayudar al canal a que crezca y podamos llegar cada vez más lejos. Y vamos a darle caña, vamos a liarla y vamos a ver qué tal se nos da hoy, a ver cuánto podemos avanzar. Así que vamos a ello. Vale. Vale, el tema de las habilidades, que teníamos 80, las miraré porque estamos yendo medianamente bien. Y las voy a mirarlas, no quiero ponerlas todavía porque creo que vamos a tener que esperar mejor para los siguientes niveles que nos vayan habilitando estas habilidades, por eso no las quiero poner por ahora. Así que vamos a intentar esta en duro, en difícil, duro. El hard es duro, sí, pero en este caso sería más bien difícil, pero bueno. Porque una mazmorra dura es como difícil. Pero bueno. Vale. Vale. No. Queda uno. Y decía, no se abre la puerta, claro. Porque se tienen que abrir las puertas. En cuanto se limpia la zona, la puerta se abre automáticamente. Por eso decía yo. Ya la he liado. ¿Para qué nos movemos tanto izquierda y derecha? No sé, alguna explicación. A lo mejor estamos haciendo ejercicio. Y no lo queremos decir, oye, que encima de pegarnos de castaña, hacemos ejercicio. Somos unas personas sanas y saludables. Vale. Vale. Ese bicho que acabamos de derrotar no suele estar, y cuando sale nos suele dar objetos de equipo, pero realmente no es que sean gran cosa. Por eso lo estaba mirando, digo, nos solía dar objetos de equipo, sí, pero tampoco es que digamos son unos objetos que es que si no los tenemos no podemos hacer nada, ¿no? Es que es como, bueno, te lo han dado por decir algo. Y tampoco tú dirías, oye, que los quiero para nada. Pues la verdad es que no. Que no te los dan y estás más feliz. Vale. Bien. Vale. No hemos sufrido tanto daño, me esperaba que nos fueran a pegar más, pero vale. 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 Pensaba que esa nos iba a dar. Esa habilidad que nos ha marcado en el suelo. Pero por algo. Estábamos dentro del carril que ha creado. Pero bueno, no nos ha dado. Nosotros felices.
estamos haciendo muy mal. O sea, nos lo hemos puesto más difícil. Bien. Pero nos estamos quedando así, tranquilos. Oye, ¿qué pasa? ¿Está bien? ¿Sí? ¿No nos quieres dar? Claro, si es que cae. En vez de estar un poco más atento y desear más, has estado más tranquilo y diciendo, nada, aquí no pasa nada. Quería probar, digo, voy a probar un poco el difícil porque nos está yendo también el... Pero no, hombre, la próxima lo ponemos en fácil. Para que hagas el tonto. Uf. Sigue haciendo el tonto. Sigue haciendo el tonto. Que ya digo, hemos gastado un res por estar haciendo el tonto todo el rato. Se mueve más rápido nosotros, ¿eh? ¿Quieres un café? Toma un café. ¿Quieres un copazo? Toma. ¿De whisky? Toma de whisky. ¿Qué mejor querías brandy? Toma. O lo que sea, da igual. Lo que sea. Nosotros no bebemos, pero aquí la muchacha le da bien a yo qué sé qué. Estoy diciendo que lo estoy haciendo mal, un poco con ironía y con cachondeo, pero el que lo está haciendo mal soy yo. Vale. Vale, está aquí la misión. Vale, ya tenemos otra habilidad nueva. Esa ya veremos si la necesitamos o no la necesitamos. Por ahora vamos para adelante. A ver un momento. A ver, vamos a romper. Dismantle. Dale a romper. ¿Qué ha sido eso? ¿Por qué ha salido una carta? Ah, vale, que nos ha dado una carta también. Vale. Que he visto una carta y he dicho yo, ¿una carta? No, las cartas no las queremos romper. Ya después veremos para qué valen las cartas. No, lo siento mucho. Vale, o sea que esta sí merece la pena hacerla en difícil. Vale, Aftermath está aquí. Y Harmony solo está aquí. Bueno, vamos a hacer esta. Así por lo menos me hace estar un poco más atento, porque ya digo, hemos estado haciendo el tonto en el boss. Pero que ha sido algo muy feo, sinceramente. Vale. Porque después, todo lo anterior lo hemos hecho muy bien, hemos estado pendientes, si nos han quitado vida, evidentemente, pero todo dentro de lo que cabe, nada extraño. Pero es que en el boss nos hemos quedado tranquilos, esto está hecho, y él ha dicho, ah, que esto está hecho. Ven aquí. Y nos lo ha explicado. Pero nos lo ha explicado de una manera... Vale, fuera. Cuidado. Ahí, perfecto. Bien. Vale, perfecto. Vale. No tenía que haber dado eso porque justamente... Creo que nos ha dado por haberlo deseado. Me ha parecido porque ha lanzado la habilidad y cuando hemos hecho el dash nos hemos puesto delante del objetivo. Por eso...
Vale. Vamos, y que nos podíamos haber curado y no haber tenido que morir. Sí, pero ya que estamos yendo a una que le sacamos un poco de nivel, pues digo, para que tenga un poco más de reto no nos vamos a curar. Vale, cuidado atrás, que los tenemos en la espalda. Curación de 1000 de vida. De 2000. Restores 1000 de vida. Restores 2000 de vida. Vale. Digo, nos gastamos las pociones anteriores, las más flojas, y digo, bueno, por lo menos creo que así podríamos no sufrir tanto. Sufriremos, lo sabemos. La liaremos, es inevitable. Hay que ir para adelante, sí, pero... ¿Cómo? ¿Se nos ha olvidado alguien atrás? Sí. Me parecía raro, como he dicho al principio, digo, si la puerta no se abre, la puerta es automático. En cuanto está limpia la sala, se abre, sí o sí. Por eso he dicho yo... Se nos ha tenido que pasar algo. Vale. Fuera. Vale. Vale, fuera. Vale. Vale.
Vale. Esto ya pegan bastante. Aunque le saquemos un par de niveles. Vale. Vale. Muy bien, ¿por qué te metes? ¿Por qué me he metido? No lo sé. Tengo tanta ansias de pegarle que me olvido de que va a hacer la habilidad. Bueno, teníamos que haber salido. He visto la habilidad que estaba demasiado lejos y he dicho no puedo, no voy a salirme de ella. Muy bien, ves un carril verde y tú dices, yo me quedo ahí. No, es de veneno, hace daño. Yo me quedo ahí. Eso está infravalorado. Nos hemos curado, hemos ido medianamente bien, pero bueno. No está mal tener que curarse, pero me refiero, si hay que curarse porque el boss nos lo pone difícil y nosotros lo estamos haciendo bien, perfecto. Pero si hay que curarse porque lo estamos haciendo mal, nos estamos comiendo las habilidades, pues tú dices, hay que hacerlo mejor. Que nos falta equipo, nos falta equipo. Que nos faltan cosas, evidentemente, pero las mecánicas, curarse porque te da una habilidad, vale, porque no la puedes esquivar, vale, pero que la puedes esquivar, que la ves y que te la zampas con patatas, eso no tiene gracia, eso no tiene gracia. Aunque me río, porque... Ok, hay que romper entonces. Vale, pues rompemos. Entregamos la misión y creo que lo vamos a dejar por aquí hoy, que creo que ha estado bastante bien. A ver. Ah, vale. Dismantle. Vale. Mira el teclado porque digo a veces, ¿dónde están las teclas que tengo que darle? Vale, teníamos que ir para allá. Para ese lado, no para allí, para el otro lado.
La tenemos que ir para arriba, no para la derecha. Iba a decir ya izquierda. No soy disléxico, pero soy bobo. Vulgarmente es así. Y no estoy haciéndolo como, diciéndolo como broma ni nada por el estilo. No es que soy bobo. Vale, vamos a coger esta entonces. A ver qué es lo que nos dice que hagamos. Vale. Vale, o sea, podemos hacer ya esta. No, porque hasta que no hagamos esta no podemos hacer esta, creo. Pero bueno, esta la dejamos ya para el próximo día. Estaba mirando, digo, que no se olvide ninguna misión. Así que, como digo siempre, cualquier opinión, comentario, lo que sea que os ocurra, ya sabéis, en la cajita de comentarios sois todos bienvenidos siempre y cuando sea con respeto y educación. Que como digo siempre, y soy un pesado, estamos aquí para pasar un buen rato, al menos intentarlo. Si os gusta el contenido del canal y queréis apoyarlo, podéis suscribiros, es completamente gratuito y ayudar al canal a que crezca y podamos llegar cada vez más lejos. Y si me despido, gracias por su paciencia, gracias por su apoyo y nos vemos en otro vídeo. Hasta otra, chao, chao.